Realmente seguimos con la misma situación que arrastramos desde el 2020, con esta pandemia que no se nos acaba. Continuamos siempre con las nuevas variantes, hoy por hoy pues la Omicron y una variante más que ha salido, que es combinación de gripe con COVID, con la flurona, que no somos pues el último que nos está atacando en este municipio. Lastimosamente pues tenemos muchísimos casos, pero lo único que la población no está acudiendo a los establecimientos de salud a realizarse sus pruebas. Es por ello pues que no tenemos un determinado número o porcentaje para decir tantos casos en el municipio, y esto está sucediendo no solamente en el municipio, sino que a nivel nacional, a nivel departamental. No podemos controlar o saber cuánto es el porcentaje de contagios que tenemos, ya que la población lo está viendo como una simple gripe o una gran fiebre, ¿verdad? Pero sabemos que es una de las variantes que nos está atacando. ¿Y ustedes como salud están preparados? ¿Hay vacunas para vacunar a la población, doctor? Gracias a Dios, pues eso ha sido un esfuerzo, creo, de nivel central, tener las vacunas disponibles para toda la población, y es por eso que la población está confiada. Y es por eso que la población solo está sintiendo una simple gripe, porque gracias a las vacunas el número de enfermedad grave en toda la población ha bajado. Entonces solo suele pasar como una simple fiebre o una simple gripe que se quita a los 3 días, una semana. Eso va dependiendo de cada sistema inmunológico de cada paciente, pero sí estamos abastecidos. Cada semana nos están llegando lotes de vacuna para tener la vacuna disponible para toda la población, y obviamente seguir aplicando primera dosis, segunda dosis, y hoy por hoy pues se está aplicando toda la persona mayor de 18 años el refuerzo cuando ya se tienen 3 meses después de la segunda dosis. ¿Qué porcentaje de población estudiantil hay vacunada con respecto a ese tema de si se va a clases presenciales o no? Ahorita estudiantil es bien poco, recuerde, porque nosotros solo estábamos vacunando mayores de 12. Se espera que ahorita a finales de enero entre ya la vacuna pediátrica, que va a abarcar la mayoría de población infantil, que va de los 5 a los 11 años. Entonces, esperemos que para inicio de clases la mayoría de la población estudiantil esté vacunada y podamos tener un regreso a clases seguro. ¿Algo más que tenga que agregar? Solamente invitarle a la población que también puedan acudir a la vacuna de la influenza, que le estamos aplicando a toda la población. Hoy en día la mayoría de personas no conoce de esta vacuna, ya que en los años anteriores solo se ha vacunado la población mayor de 60 años y personas en riesgo con enfermedades crónicas. Hoy por hoy el gobierno la puso a disponibilidad de toda la población, hasta niños mayores de 6 meses, para poder evitar la influenza que anda dando ahorita, que es la combinación de gripe con COVID. Entonces invitamos a la población para que pueda acudir a los centros de salud de nuestro municipio a ponerse esta vacuna también, y se puede aplicar esta semana conjuntamente con la vacuna de COVID. No hay ningún problema, no tengan ningún temor de aplicársela la influenza en un brazo y la COVID en otro brazo.